espectacular. Nos tiene maravillado y acostumbrado a este tremendo nivel la orquesta de la Academia Pedro Aguirre Cerda, y traerlo a las compañías, ocupar este polideportivo con este tremendo marco de público, un gran regalo comenzando el mes de octubre, y que sigan estas buenas acciones de cultura y de espacios también acá en el sector de las compañías, que es muy necesario. Bueno, la oportunidad de traer música sinfónica coral por parte de la Academia Pedro Aguirre Cerda hasta acá, hasta el polideportivo de las compañías, es una tremenda oportunidad para nuestros vecinos y vecinas, porque este es el tipo de actividades culturales que nosotros queremos promover justamente en La Serena, y qué mejor que trabajar acá, trabajar con nuestros vecinos del sector. Para nosotros es una gran felicidad, y bueno, por supuesto felicitamos el trabajo de la Academia Pedro Aguirre Cerda. Y un concierto maravilloso que realmente es data de, por ejemplo, el Señor de los Anillos. Hay jóvenes, hay niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores también, y el público fue bien masivo, así que estoy muy contenta de que este espectáculo haya llegado al sector de las compañías y que las personas también se hayan conocido de este arte. El concierto era muy especial para nosotros, la verdad hacerlo acá en las compañías era un lugar, nuestro debut, así que teníamos una deuda pendiente acá, y hacerlo con el Señor del Anillo, con el marco que tuvo de público, vino mucha gente y eso nos reconforta, así que es un concierto que terminamos trabajando hace mucho tiempo. La gente tiene ganas de ir a presenciar espectáculos musicales. Lo otro es la convocatoria que se hizo, que fue, yo creo que muy buena por parte de la municipalidad y la delegación de las compañías, de poder convocar a la cantidad de gente que hoy día tuvimos. Yo creo, como te digo, fácilmente había 1.500 personas acá. Y lo otro tiene que ver también con el concierto, que la temática del Señor de los Anillos, que también es bastante popular.